El número de arrestos corresponde a policías locales seguidos de Guardia Civil con 1.267 detenidos y Policía Nacional. Se han realizado controles por toda España para detectar comportamientos insolidarios que ponían en peligro la salud y la seguridad de todos. En este sentido, se ha identificado a más de 7 millones de personas, de las cuales 4.000 fueron detenidas por delitos de atentado contra la autoridad o desobediencias graves. Además, se han propuesto cerca de 1,2 millones de sanciones por saltarse el confinamiento o incumplir las restricciones. Por favor, váyase a casa, esté en casa. Multas que van desde los 601 euros por desplazamientos no autorizados, 1.000 euros por participar en botellones como estos, fiestas privadas o reuniones no permitidas y más de 10.000 euros por conductas inapropiadas. Han prohibido las reuniones de personas, lo saben, ¿no? Un 10% de estas sanciones, es decir, 120.000, ya han sido ejecutadas a finales de mayo en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana. Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana son los lugares donde más personas han sido detenidas y también donde más propuestas de sanciones se han registrado. Con el inicio de la desescalada, las propuestas de multas se han reducido a una media de menos de 2.000 al día, cuando antes estaban en torno a 8.000 por jornada, según datos de Interior.